Hola, ¿qué tal la audiencia del periódico La Opinión de Poza Rica? Les estamos saludando desde la Unidad de Medicina Familiar número 74, ubicada aquí en el sector Cuatzintla, en el municipio de Cuatzintla, zona norte del estado de Veracruz. Y darles a conocer que este día arranca la jornada de mastografías para la población derechohabiente del Seguro Social para la detección oportuna del cáncer de mama. Una situación que se realiza en el marco del mes rosa, mes de octubre, con la finalidad de promover pues las detecciones oportunas del cáncer de mama. Y que bueno, pues esta jornada inicia hoy, lunes, continúa mañana martes y cierra el miércoles 27, por lo que los derechohabientes tienen la oportunidad todavía de sacar su cita para poder asistir y realizarse un estudio oportuno para la detección de esta terrible enfermedad. Recordar que cada año el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, de acuerdo con un reporte que ha emitido, atiende un promedio de 56 mil mujeres por cáncer de mama en diversos protocolos de atención. El mismo reporte señala que de enero del 2020 a la fecha, en el Seguro Social se han diagnosticado de primera vez a 2.602 mujeres como portadoras de cáncer de mama. 6 de cada 10 casos son localizados de manera temprana, y esto pues es lo que permite de manera importante la posibilidad de éxito para prevenirlo, atenderlo y erradicarlo. El reporte, bueno, pues señala también que el cáncer de mama es el que provoca el mayor número de fallecimientos, incluso a nivel mundial. De ahí el llamado de las autoridades sanitarias, autoridades de salud, para que puedan pues aprovechar las oportunidades que brinda el Seguro Social, en este caso a la población derechohabiente, para que acudan a estas jornadas que se realizan de manera puntual. Bueno, pues hoy es en este mes, por ser el mes rosa, como se le conoce, porque es el mes cuando se le da mayor difusión, mayor actividad por parte del sector salud, en este caso el Seguro Social, para llevar a cabo eventos de este tipo que permiten oportunamente la detección del cáncer de mama, sin dejar de lado también, como dicen algunos médicos, sin dejar de lado también el cáncer cervicouterino, que bueno, también se están atendiendo de manera puntual. Y bueno, pues comentarles que esta jornada, como les decíamos al inicio de esta transmisión que estamos llevando para todos ustedes desde el municipio de Cuatzintla, bueno, pues arranca hoy lunes 25, continúa el martes 26 y cierra el miércoles 27 para las personas, los derechohabientes del IMSS que aún no han sacado su cita. Bueno, pues tienen la oportunidad de acercarse con su asistente en esta unidad de medicina familiar para sacar su cita y acudir puntualmente durante estos 3 días en que se estará llevando a cabo la jornada de mastografías. Ahí están los datos duros que da el Seguro Social a nivel nacional, que bueno, pues debe hacer reflexionar también a los varones para que pues dejar a un lado el machismo y permitir que las mujeres acudan a realizarse este tipo de estudios que puede salvarles la vida, como dicen los médicos. Un estudio de este tipo puede salvarles la vida a más mujeres, y por eso se refuerzan estas acciones preventivas, precisamente para evitar más muertes por cáncer de mama, que incluso ha estado ganando terreno a las muertes por cáncer de cérvico uterino. Incluso también se hace el llamado a algunos varones para que también se practiquen este estudio, estudios para identificar la posible presencia de cáncer de mama,
Ya se ha sabido algunos casos en otros municipios, por ejemplo en Poza Rica. Y bueno, pues ese es el llamado de las autoridades. Amigos, audiencia, con estas imágenes cerramos la transmisión, recordándoles que les llevamos a todos ustedes esta jornada a través de sus pantallas y por medio de la página de su periódico La Opinión de Poza Rica, sin duda el mejor diario de la zona norte del estado de Veracruz.